Nunca podrás respirar, inhalar aire nuevo, algo fresco, hasta que no exhales lo viejo. Nunca seas un prisionero de tu pasado. Fue solo una lección. No necesitas ser una cadena perpetua. Deja la oscuridad de tu pasado para que puedas enfocar en la luz que tu Padre Dios quiere traer en tu futuro. Si quieres tener éxito en tu vida, recuerda, el pasado no es igual a tu futuro. El pasado es exactamente eso. El pasado. El primer paso para vivir la vida que quieres es dejar atrás la vida que no deseas. Deja ir el pasado. Es su primer paso hacia la felicidad. Usted está aquí por una razón especial. Deja que Dios sea el arquitecto de tu presente. Aprende de tus remordimientos, pero no te castigues con ellos. Vive más allá de tus cicatrices y concéntrate en construir con Dios la vida que realmente mereces. Deja que hoy sea el primer día de tu nueva vida. El por qué fallaste ayer o hace un momento o durante los últimos 10 años no significa nada. Todo lo que importa es qué vas a hacer hoy. Si no dejas tu pasado en el pasado, destruirá tu futuro. Vive por lo que el día de hoy ofrece, no por lo que el ayer te quitó. Cada día Dios nos da una nueva oportunidad de ser diferentes, de cambiar, de ser mejor. Tu pasado es tu pasado, déjalo en el pasado. Solo empezarás a sanar cuando dejes ir las heridas del pasado. Perdona a aquellos que te hicieron mal y también ofrécete perdón por tus errores. A veces solo tienes que pasar la página para darte cuenta que hay más en tu libro. En la vida hay otro capítulo que Dios quiere para usted. Deja de tener miedo de seguir adelante. Cierra este capítulo de dolor y nunca lo vuelvas a leer. Es hora de obtener la vida que tú mereces. Deja que Dios cree algo nuevo en tu futuro. Isaías 43:18 nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Deja el pasado en el pasado. Nunca podrás respirar, inhalar aire nuevo, algo fresco, hasta que no exhales lo viejo. Nunca seas un prisionero de tu pasado. Fue solo una lección. No necesitas ser una cadena perpetua. Deja la oscuridad de tu pasado para que puedas enfocar en la luz que tu Padre Dios quiere traer en tu futuro. Si quieres tener éxito en tu vida, recuerda, el pasado no es igual a tu futuro. El pasado es exactamente eso. El pasado. El primer paso para vivir la vida que quieres es dejar atrás la vida que no deseas. Deja ir el pasado. Es su primer paso hacia la felicidad. Usted está aquí por una razón especial. Deja que Dios sea el arquitecto de tu presente. Aprende de tus remordimientos, pero no te castigues con ellos. Vive más allá de tus cicatrices y concéntrate en construir con Dios la vida que realmente mereces. Deja que hoy sea el primer día de tu nueva vida. El por qué fallaste ayer o hace un momento o durante los últimos 10 años no significa nada. Todo lo que importa es qué vas a hacer hoy. Si no dejas tu pasado en el pasado, destruirá tu futuro. Vive por lo que el día de hoy ofrece, no por lo que el ayer te quitó. Cada día Dios nos da una nueva oportunidad de ser diferentes, de cambiar, de ser mejor. Tu pasado es tu pasado, déjalo en el pasado. Solo empezarás a sanar cuando dejes ir las heridas del pasado. Perdona a aquellos que te hicieron mal y también ofrécete perdón por tus errores. A veces solo tienes que pasar la página para darte cuenta que hay más en tu libro. En la vida hay otro capítulo que Dios quiere para usted. Deja de tener miedo de seguir adelante. Cierra este capítulo de dolor y nunca lo vuelvas a leer. Es hora de obtener la vida que tú mereces. Deja que Dios cree algo nuevo en tu futuro. Isaías 43:18 nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Deja el pasado en el pasado.